Fernando Cabenagui, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. ¿Cómo va? ¿Despierto hasta ahora? ¿Te molestamos tan temprano? Sí, despierto, nada, siempre tranquilo, a las 6:30 arriba. ¿Suena el despertador? ¿A qué hora empieza el entrenamiento? No, a las 10, lo que pasa es que hay que llegar temprano porque si no, el tema de la general pase complica. Ah, sí, es bravísimo. Hay que pasar antes de las 8. ¿Cuánto te lleva? ¿En serio? ¿Cuánto te lleva? ¿Qué? ¿Una hora y pico llegar al entrenamiento? Sí, depende de los días. Es ahora, dentro de todo, bastante rápido. Trato de pasar, te digo, antes de las 8. Ya ahora la estamos agarrando. Estoy con Chichi que llevamos tomando mate y la pasamos temprano. Chichi sola. Ay, Dios. Se me pone la piel de gallina. Todos los héroes. De esto, te juro, estoy nervioso, Fernando. Estoy ansioso más que nervioso. O sea, no quiero trasladar nervios. Pero, ¿sabés qué pensaba? El momento cuando vos salgas a la cancha, ¿no? Como capitán del equipo, primero. Lo que va a estallar el público de River después de todas las cosas que nos tocaron vivir. Digo, después quedan 90 minutos, todavía no está nada sellado, eso está claro. Pero vos sabés lo que va a pasar. Digo, vos conocés bien cómo responde el público de River cuando estamos en la puerta de algo tan importante como lo que estamos por vivir, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, después del tiempo que hace que River no llega a la última fecha con posibilidades, después de todo lo que conocemos que se ha vivido durante los últimos años, creo que todos coincidimos que es un semestre especial. Así que, bueno, de parte nuestra tratamos de estar tranquilos, de disfrutarlo, porque es verdad que los momentos buenos en el fútbol pasan rápido, entonces estamos muy contentos con el semestre que estamos haciendo, con el torneo que estamos haciendo. Bueno, esperemos coronarlo de la mejor manera. Bueno, ¿y cómo se charla esta semana? Yo hablábamos con Nico en la semana sobre, bueno, entre la convocatoria de los 30 de la selección, después lo de la Copa Libertadores. No fue una semana donde todo el foco se pone sobre River, creo que eso es conveniente para ustedes del lado de los medios, no sé tampoco cuánta bola le dan los medios, y basarse sobre todo en los tipos de experiencia en este tipo de definiciones, como vos, el propio cuerpo técnico de River, con Ramón, que sabe mucho de lo que es jugar definiciones, y cómo se la bajás a todos los chicos que no han ganado tanto por una cuestión lógica, ¿no? Que ha sido que son muy pendex y el último tiempo en River, que fue complicado. Digo, ¿qué les decís a los chicos en la semana? Digo, ¿cómo son esos momentos muertos donde se habla de lo que se va a vivir el domingo? Sí, no, dentro de todo tratamos de que sea una semana normal y no desviarnos de que por delante tenemos un partido muy difícil, y no pensar tanto en lo que puede pasar. Si todo va bien y ganamos, después se pensarán en todo y se caerá, pero ahora estamos preparando el partido como se preparan todas las semanas, analizando el rival, estando bien nosotros, trabajando a full, sabiendo que se viene un partido súper importante. Digo, y Fernando, y para vos, que sos un tipo de muchas batallas, de jornadas realmente inolvidables en el Monumental, de una idolatría latente con la gente, de vueltas olímpicas, ¿qué va a significar para vos si todo sale bien? Si River consigue el resultado que precisa o en otra cancha no se da el resultado que a Estudiantes, por ejemplo, le sirve, digo, ¿qué va a significar para vos una nueva vuelta olímpica, un nuevo título, una nueva consagración con la camiseta que tanto querés? Sabés que trato de no pensar y no dejarme llevar más allá, si bien es imposible porque a uno se le pasan muchísimas cosas por la cabeza, pero en ese sentido estoy tratando de mantener un equilibrio y bueno, ya veremos, una vez que toque lo que tenga que tocar, ahí será un gran desahogo, más que nada, porque para mí, digamos, es un sueño ya haber vuelto al club de cual soy hincha, después de todo lo sucedido en su momento. Estoy tratando de disfrutar, creo que es mi última etapa en el club, entonces la estoy disfrutando cada día que estoy entrenando, los partidos, estoy disfrutando todo. Ahora, Fer, pará, sí. Vos sos de Boca, Pará, vos sos de Boca, lo de Boca queda al final. Pero callate. Me cae muy silencio. Bien. Me cae muy bien, cabrón. Silencio. No, yo le quiero decir esto a Cabenagui y a Chichi, que está ahí también, que tiene mucho que ver también con que River esté donde está.
Va a ser muy especial lo que se viva el domingo, porque, a ver, en algún momento los hinchas de River estábamos pendientes de ganar la Copa Libertadores en los tiempos de Astrada, de Pellegrini, y vos te acordás, vos jugabas, formabas parte del equipo, sí, sí, sí. Y hasta festejábamos los títulos con un cierto enojo, ¿viste? Porque veníamos tristes de haber quedado en Copa Libertadores con un buenos equipos como teníamos, y no le dábamos valor a eso. Todo lo que pasó después en el medio... fue notable, hasta el título con Simeone se vivió de una manera especial, sí. Me acuerdo yo, que River ya empezaba a sufrir un poco como una crisis futbolística. Por eso creo yo que va a ser, si se da lo que Dios quiera que se dé, va a ser un festejo histórico, en serio, lo saben ustedes, ¿no? No tengo duda de eso y de la importancia. Es verdad que en la época dorada los títulos se vivían de otra forma, o como que era normal, sí. Llegar a pelear todos los torneos, y bueno, después han sucedido muchas cosas, el fútbol también ha cambiado, antes era generalmente River o Boca, la mayoría, claro. De los torneos por lo menos peleaba hasta el final, después el fútbol cambió mucho, entonces después, como te dije antes, de haber vivido todo lo que vivimos como hincha del club y todo lo que sucedió, creo que las cosas a partir de eso se están valorando mucho más. Fernando, ¿quién la tiene más complicada el domingo? ¿River de local con Quilmes o Estudiantes de visitante con Tigre? Mira, yo creo que no, tampoco hay que olvidarse de Gimnasia, todavía tiene, sí. Tiene posibilidades, si bien está un poco más lejos, pero... los tres partidos son súper difíciles. Acá hay una realidad, es que ningún equipo lleva una gran diferencia sobre el resto y los partidos son todos muy parejos. Sabemos que Quilmes va a ser un planteo donde no va a jugar de contra, donde van a estar bien cerrados atrás y bueno, sabemos que esta clase de partidos no son fáciles. Y están, ya pues, se habla con... Nosotros tenemos que preocuparnos por este partido, lo que pase en otras canchas, realmente, ojalá que sean buenos resultados, pero nosotros tenemos que preocuparnos, ya te digo, por ganar. ¿Y ya se sabe cuál es el plan de partido? Digo, ¿sale River a asfixiarlo, a ponerlo contra un arco, a hacer ese primer gol y a liquidar esto? ¿O jugar más despacio, como viste Maidana con Mayweather, que no salió a noquearlo en el primero, viste? Salió a decir, vamos despacito a ver qué pasa, Nosotros todos los partidos salimos a buscarlo de entrada. Hay partidos donde se hace mal y no podés hacer el gol. Hay partidos donde tenés la suerte de hacer un gol rápido. Obviamente que la idea es ir a buscarlo del primer minuto. Pero bueno, después hay que ver cómo se va desarrollando el partido.